Algunos municipios como son Santiago Papasquiaro, Guanaceví, Tepehuanes y Canelas están considerados como problemáticos por el trasiego y la siembra de enervantes. La problemática que sabemos y que tenemos ahí normalmente es por el trasiego y la siembra de enervantes, ¿verdad? Se han controlado bastante, se han destruido aproximadamente un promedio de 10.200 plantíos hasta lo que va del año, ¿verdad? En cuanto a amapola y a marihuana, se ha disminuido mucho el trasiego, ¿verdad? Y pues los problemas que hay propios ahí de las cañadas y de demás son propios de las comunidades que hay, no son gente que se conoce. En estos municipios se tienen detectados a grupos relacionados con el crimen organizado, así como personas armadas. Hay grupos armados, indiscutiblemente hay gente armada que están peleando el trasiego de la droga. Asimismo, el general de la 10ª Zona Militar habló sobre los retenes falsos que se han detectado en estos municipios. Sí, ha habido muchos aseguramientos, ha habido muchas gentes detenidas con armamento y puestas a disposición de las autoridades.